Bueno. Hola amigos, acá le estoy mostrando este instrumento que es una un variante de charango, donde el cual yo le agregué tres órdenes más graves. Sería charango, este charango básico. Charango básico. Después le agregué tres órdenes más graves y donde desde el segundo orden del charango hasta el séptimo, porque tiene ocho órdenes, los acordes son igual que el requinto de guitarra. Ejemplo, el charango básico. Después le agrego en el sexto orden, segundo casillero, le agrego un mi y formo como si fuera el acorde de mi menor en la guitarra o la menor en el requinto. Ese sería la menor. Yo lo hago con un solo dedo. Aprieto los dos órdenes juntos. Acá, este y este. O sea, el quinto y sexto orden sería. Aprieto junto. Y después el do mayor en charango. Do mayor es como el acorde de sol mayor en la guitarra o el do mayor en el requinto de guitarra. Los acordes combinan justo entre el charango y el requinto de guitarra, coincide justo. Y después tiene la particularidad de que puedo tocar una escala pentatónica solo con cuerdas al aire, porque está, como verán, tiene órdenes simples, de cuerdas simples. Y los órdenes del medio son dobles octavados. Y después los otros órdenes son todos simples. Que está octavado los dos órdenes del medio para tocar como charango en todo el ancho del diapasón, en la forma vertical vendría a ser acá. Acá les muestro una parte. Empezando desde el mi grave, toco una escala pentatónica de la menor, empezando desde el mi. La parte de charango. ¿Entienden cómo es? Y puedo tocar también una escala natural, también con la técnica de charango en forma intercalada.
se entiende bien y se escucha bien ahí. O sea que puedo hacer todo lo que quiera, lo que normalmente se hace en charango, lo puedo hacer una octava más arriba, o sea, más grave. Lo mismo que hago en el charango, igual, puedo hacer arriba como si fuera el charangón, vendría a ser. Ya que el charangón es una octava más grave. En este caso, acá tenés los dos registros, charangón y charango. Como eran los acordes. Eso es lo básico. Ya con esto uno ya puede tener una idea, o sea, cualquier charanguista o guitarrista ya puede tener una idea de cómo poder tocar este instrumento, que es, no me acuerdo si explique, este sería es el primer modelo de charangami. Sería. El nombre está subdividido en dos partes. Charán sería el charango, por su metodología de tocar y todo su aspecto. Y kami es el nombre de la etnia a la cual, haciendo por parte materna, bueno, en el caso de Atra, esa es nuestra bandera o estándar. O sea, pertenecemos a nuestro territorio, son las. En las sierras de Córdoba, de la provincia de Córdoba y parte de San Luis, de Argentina, donde normalmente los historiadores, bueno, los conquistadores, nos mal llamaron comechingones, pero nuestra etnia, nuestro verdadero nombre, nuestra etnia es Kami, o Kamin, como uno, depende cómo se traduzca, y nos dividimos en dos grupos, los etnia y Kamiare. Los Enya son, nuestra bandera está representada por el color rojo y los Kamiare en el color negro. Y este es nuestro sol sagrado con 16 rayos, que tienen tres flamas cada una. Los Enya, color rojo, son de la zona del este de la Sierra de Córdoba y del amanecer sería. Y los Kamiare, que en mi caso, mi familia viene de esa zona, que sería detrás de las sierras, que es la parte oeste. Por eso que la parte negra, sería la parte de la oscuridad, o sea, día, noche, o sea, el día el rojo, el amanecer, y la parte detrás de la sierra, por la sombra, que da el sol sobre la tierra, y da toda la parte de la sombra. O sea, por eso que se representa con color negro. Bueno, no sé, hagan preguntas si quieren, si tienen alguna duda del instrumento.
Ale B. Gord, comunicate conmigo por privado, que te puedo dar unas par de clases de troques básico del charango. No hay problema. Escribime cualquier cosa en privado.